Hola, ¿qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor. Y bueno, ahora les voy a hablar de el camión Renault inspirado en la Fórmula 1. Se llama T-High Renault Sport Racing. Bueno, la automotriz francesa ha aprovechado su presencia en la máxima categoría del automovilismo mundial, obviamente la Fórmula 1, para presentar una serie especial de sus vehículos de larga distancia, el cual toma prestado los colores del conjunto francés Renault de Fórmula 1. Y bueno, ahora vamos a hablar. Bueno, como sabemos, la Fórmula 1 es uno de los mayores escaparates mediáticos que existen a día de hoy. Y eso lo aprovecha la marca para sacar al mercado algunos productos exclusivos que toman influencia de la máxima categoría. Bueno, y el mejor ejemplo lo tenemos con Renault, que ha vuelto a presentar una edición limitada. Y bueno, en este caso no se trata ni de una furgoneta ni de una pickup, sino de un vehículo de mayor tamaño procedente de su división Renault Trucks. Y bueno, su serie de modelos de larga distancia nos presenta una serie limitada a 100 ejemplares del llamado T-High Renault Sport Racing, es decir, un producto con una decoración especial que exhibe una pintura amarilla Cirilu, Sirius, y espérame, color icónico de la escudería de Fórmula 1 Renault Sport Racing. Y bueno, el modelo, quiero decir, fabricado en la planta Renault Trucks de Bourg-en-Bresse, tiene un aire deportivo y elegante, además de presumir de los tonos amarillo y negro propio de los productos más deportivos de la marca francesa. Este último se extiende por las carcasas de los retrovisores, la calandra y el rombo. Mientras que a modo de contraste aparece una visera brillante marcada con una cenefa amarilla y unos tapacubos pintados en ese mismo color. Por otro lado, encontramos unos cuadros amarillo y negro en los carenados laterales, además de una placa de identificación de la versión. En el interior, bueno, también se han cuidado los detalles y el equipamiento y el equipamiento, bueno, es específico. Los mismos tonos del exterior se adentran en el habitáculo con una tapicería firmada por Recaro. Y bueno, y un volante de cuero negro pespuntado de amarillo. Lo mismo ocurre con la litera y las alfombrillas. Mientras que su salpicadero panorámico cuenta con una terminación en carbono y entradas de aire rodeadas de amarillo. Bueno, ahí pueden ver cómo es todo. El encargado de propulsar al T-High, bueno, es un motor turbodiesel de 6 cilindros en línea y 13 litros con una potencia de 520 caballos y un descomunal par máximo de 2550 Nm entre las 1000 y 1430 revoluciones por minuto. Junto a él aparece una caja de cambios con embrague automatizado de 12 velocidades adelante y 13 y 3 marchas atrás. Y bueno, eso quería contarles. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos, adiós, cami fuera, chao.